Oh shit. Here we go again. Bueno, oye, está interesante, ¿eh? Me mola, ¿eh? ¡Gaviola! ¡Venga, lo carto, Barik! Check this out. Estamos bien, estamos bien, estamos guapos. Chupoye. ¿Quién empieza con la pregunta? ¿Tú o primero no? Tú. Y luego tú. Con la respuesta. Yo en mi opinión quiero decir lo que están haciendo con Cataluña, que es de vergüenza, porque... lo que de verdad solo lo que querían era expresar lo que ellos sentían, solo saber si se podían haber independizado haciendo esa votación, y lo único que sacaron de allí es mucho, ahora hay mucha represión de los muchos catalanes contra los españoles, todos los heridos que en ese día, el 1 de octubre de 2017 creo que era, que fueron, que hubo muchos heridos, y luego sí, también movida, todo lo que están haciendo, que es solo lo que quieren es meter a los organizadores de ese referéndum a la cárcel, que están haciendo todo lo posible para meterles en la cárcel, y no tienen ni datos ni nada que les puedan, porque hay vídeos en YouTube, como podéis comprobar, que... los catalanes no hacían nada, estaban quietos. Ya, eso y es. Y la poli española, eso pues es. Les daban de hostias. Los catalanes estaban quietos. Ya, pero... ellos no querían hacerles daño ni nada. En mi opinión, para mí ese fue un día muy duro, porque ese día fue el primer día que descargué Twitter. ¡Mona! Rita la poli. ¿Y qué? ¿Y qué darajo de sube? De puta madre, con Galicia, Albani Pini. Es que Albani Piniao, la tonta será. Es que puto. ¿Tú tienes algo con Irati? Sí. A ver, Pello. Bien.
sé. Iñaut Díaz, alias El Chico 10. Está hasta los cojones de los idiomas. Es el segundo Raulari más tocho de su equipo después de Kerman. Y aparte de eso, sus enfados... ¡La tonta, será! ¡Es que puto pringao! Es que sinceramente no sé lo que voy a ver. No veo nada del siguiente año, o sea que no me veo. No me veo. Buah, a ver, sinceramente no sé lo que voy a hacer el año que viene. Irancho Idoiaga, alias Las Coletas. Probablemente sea la Einstein de clase. Y hay que darle la matrícula de honor solamente por aguantarla a malas. Y la mayoría de la gente cree que es seria, pero probablemente esté más viva que toda la clase junta. Así que en 17 años, pues, no sé, a ver, espero, o sea, la vida da muchas vueltas. Espero tener mi propia casa y una familia si fuera así, pero, o sea, no sé. No sé, es que 17 años es mucho. Bello Akaiturri, alias el Super Saiyan. Es una especie de empanado de la vida y a veces no soporta Iñaut. Sobre todo, le gustan los mangos. Sí, con todas las cosas que han pasado hasta ahora, no sé dónde me veo. Porque mañana mismo te puedo atropellar un camión. Pues... Iván Malas Echavarría, alias Malas. Correr es su pasión y probablemente se ha roto más huesos que Conor McGregor en una final de la UFC. Aparte, sus calcetines son la hostia. Me gustaría estudiar una carrera de biología o ciencias ambientales, me da igual, y luego sacarme las oposiciones para guarda forestal y pues aquí en Euskal Herria o en Urdaibai trabajando de guarda forestal me gustaría. Y pues familia y eso no veo que quiera tener todavía. Luego igual cambio de opinión, pero por ahora no quiero tener ninguna familia. Perros así sí, pero familia. Yo... me veo trabajando en un sitio... Oye, Renovales, alias El Escurridizo. Este tío tiene probablemente excusas para todo. Al parecer tiene un médico privado que le firma los justificantes. Y, aparte, es el alumno estrella de los profesores, ya que nunca se ha metido en ningún lío. Con poca responsabilidad, un sitio bastante bien pagado, pero sin mucha responsabilidad. Con una familia, con dos hijos... Y con... ¿Y cuántos años tendrás? Yo, 34. Y llego a la reta, alias el niño. Este pavo se pasa el día haciendo medias. No las de vestir. Se le pone la cara roja por cualquier cosa, casi. Y probablemente tenga cara de majo, pero luego te la mete por detrás. Echar de menos los momentos que vivíamos, pero porque les veo en la calle, sí, son los amigos. Iker Ranaf, alias El Chico Nen, lleva el humor y el sarcasmo en las venas. Berricharrak y Chapelpun son sus ídolos musicales. Y este tío sí que sabe cómo se vive la vida. Pues sí, al final hemos estado desde pequeños puntos, desde los que se han ido de Vibor, pues luego también los de Bayo, de Neko, luego Ana, María y Lu también se fueron. Y pues hemos estado desde pequeños ahí en Marruecos, juntos y bueno, sí. Pero ahora estamos bien, la clase que tenemos. Estamos bastante unidos. Mikel Gaviola, alias El Hacker. Operación Triunfo seguramente sea su programa televisivo favorito. No habla mucho en clase, pero cuando lo hace es para mandar a callar a Oyer. Y su asignatura favorita probablemente sea física. ¿A que sí, Sí, a ver, algunas cosas sí, porque ahora ya pues es diferente la clase, es más difícil todo también. Y bueno, las personas también son diferentes. Vosotras sois amigas, ¿no? Pues sí. Supongo que sí. Sí. Y no es Richard, alias La Roja. Esta, cuando se pone nerviosa, probablemente esté más roja que Dwayne The Rock Johnson levantando unas pesas de 100 kilos. Ella y Anne son como Pinipón. A ver, la verdad, DBH 1 a 4, o sea, me encantó la clase, o sea, nos llevamos bien también, pero es que cuando venimos aquí, o sea, los primeros días y más no nos llevamos, pero luego ya fue, o sea, nos llevamos tan bien que no sé, o sea, no sé cuál preferiría, la verdad. Naya Young, alias. Y siempre está con el mismo rollo, no ha estudiado para el examen, pero después saca 9.
buena figura. Sí, hay algunos que se fueron, pues sí que me dio en plan pena, en plan cuando se fueron el de bache 4. Pero como la clase para mí no ha cambiado mucho, porque sigo yo aquí en plan, y solo se han ido pocos, y han venido pues pocos, no sé. Pero a los que se fueron, pues sí, algunos sí me dio pena que se fueran, sí. Pues algunos sí, porque antes estábamos poca gente y ahora en bachiller, en realidad nos hemos quedado casi toda la clase, pero algunos sí, que es verdad que se han ido, pues mi hermana, Echevarría, Ana, Nur y así. Y al final llevas con ellos tantos años que les echas de menos, pero sin más, tampoco. Yo a los que más falta he echado he sido a Echevarría y a María, sin más. Sí, porque yo tenía, con algunos tenía una buena relación en aquellos tiempos y pues ahora no les veo muchas veces. Como por ejemplo puede ser Neko González, Iván Echevarría, Nur, etc. Es que tanta gente me intimida. Anearrata Salcedo, alias Arrata. Esta pava tiene un gato que se llama Marbolis, como la científica. A petición de monas, es una niña rata. Y es un poco escandalosa. Puedo decir tres. Luisma, Agurchane y Aitor. Aitana Inchausti, alias El Gallo. Al parecer desayuna cornflakes. Es la luna favorita de Luisma, y probablemente le haya soltado más sopapos a malas que Rajoy a su hijo. Luisma. ¿Luisma? Basturteko gelan. Basturteko gelan bego. Me encantó esa profesora. La que nos dio ética en DBH, Lisa, la que nos dio ética. Creo que es Iker Blanquenau, alias el... Joder, pero existe soy yo. Soy descendiente de los perezosos y no sé una mierda de mate, pero quiero ser piloto y soy fanático de Marvel. La de inglés, Lisa, para mí ha sido una de las mejores profesoras que he tenido. Era muy maja. En cuarto de EBH, cuando estábamos separados, no sé, había como muy buena dinámica en clase, pues no sé si... No sé, era muy maja la profesora, explicaba muy bien y... Mikel Monasterio, alias El Moon, el Hit, el Mons. Este tío lleva años con la moto, pero aún todavía no tiene carnet. No sé cómo cojones lo hace. Su risa es inevitable. Y monas, ¿cómo se hacen las cosas? Con cuidado. Ha sido bueno, estoy contento porque sí. Izas, alias La Felicidad. Siempre tiene la positividad a tope. Solo zumitos. Cuando se cabrea, es mejor que no estés cerca de ella. Es súper guay. O sea, somos una piña todos. No me llevan con ninguno. Hay alguno que sé que le daría una hostia, pero sin más. Me llevo bien con todos. Yo diría que ha sido buena. Un poco cerrada, porque 2 años no da mucho, pero estoy. Mi castellano no es muy bueno, o sea que... Ibai Zobarat, alias Pustu, o Arbustu. Este tío está podrido por dentro, y aparte se pasa el día cagando, o sea, hablando de...
de caca, de mierda. Yo cuando vine a Barrutia ya conocía a algunos que otro, pero la mayoría eran nuevos para mí. Me han tratado bastante bien y he tenido una buena relación con ellos. Aún no, con unos he tenido más afinidad y con otros menos, pero con la mayoría ha sido buena. Buena. Ibai Musatadi, alias Musa, el nervioso, odia también las lenguas, solo que este tiene algo de conocimiento en mate. Su apellido tiene varios significados, como la mayonesa, como la hija de Apolo. Estos años no, pero cuando era pequeño, con bastantes, Ibón, por ejemplo, ¿qué va? En bachino. Arlene Rementería, alias La Lenta, probablemente sea la persona más responsable de clase. Se le suben los caracoles por el tobillo. Y, por favor, si estás viendo esto, es mejor que no saques el carnet de conducir, a petición de monas. No hay nadie que me caiga mal, igual hay momentos que dices en plan, uff, cállate, porque hay comentarios que escuchas, pero en general todos me caen bien. Como siempre, siempre hay personas que te llevas mucho más y otros menos, pero todos me caen bien. ¿Ha habido alguno de clase que he tenido mis más y mis menos? Pero el que lo sepa ya lo sabrá. A ver, mal no me he llevado con ninguno. Sí que he tenido momentos incómodos. Me he enfadado contigo algunas veces. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, es verdad. Sin más, pero son momentos incómodos, pero sin más problemas no he tenido. Nombre, por ejemplo. Oyer. Oyer, vale. ¿Mañana? Lo mismo. O sea, siempre hay alguien que te cae peor, ¿no? Pero mal, no. A ver, no hay nadie que me caiga mal tampoco, pero sí que es verdad que pues tengo más relación con algunas personas que con otras y eso, pero no hay nadie que me caiga mal. Ander Monje, alias El Monje. Si no le conoces lo suficiente, probablemente no vayas a entender su sentido del humor. Cabras, a veces entran gatos, jabalíes, de todo. Este pavo es coleccionista de lápices cortos, pero después el tío no es corto, o sea, es listo de cojones. Mal, es que tampoco me cae nadie. A ver, no sé, es que yo intento llevarme bien con todo el mundo. Entonces, pues no, intento buscar piques, como hacen otros. Creo que tenemos todos los días uno o dos momentos así, porque en nuestra clase, vaya tela. Igual cuando se cayó la pizarra o se estampó el pájaro. Cuando le hicimos la broma a Ramón, muéranse. ¿Cómo se dice? Muéranse o muéranse, le pregunto a Ramón. Muéranse, y todos estaban así. Fue cuando estuvimos en una clase de física y química en Bachi 1 con Aburchane y que salió un meme o un vídeo en Instagram que era decir muérense o muéranse y de repente toda la clase caía y se hacía el muerto. Hicimos con Aguchane y eso fue el momento más gotazo que tuve yo. Es para lo del bachiller. ¡Añá!
Gaby, a pelo, o alias el Piras. Este pavo solo aparece en el 50% de las clases. Este tío ha tenido más relaciones amorosas que Silvio Berlusconi y sus días de León de Oro. Ahora lo primero sería un coche, ya que me va a sacar adentro un poco el carnet. Un coche, no lo gastaría los 100.000 euros en un coche, pero sí me pillaría a segunda mano pues uno de 25 años. Y pues con el resto yo lo convertiría en algo. O sea, ver qué va bien en el negocio y así en la bolsa, invertir en algo que luego en el futuro me dé más dinero. 100.000 euros. Pues seguramente me haría una casa en el monte o así. ¿100.000 euros te da? No me da, pero es una ayuda. O sea, empiezo con los 100.000 euros y luego voy pagando como una hipoteca normal. Sin más, una casa pequeñita. O irme de viaje, pero no sé, prefiero una casa. Pues muchas cosas, pero yo lo que haría es primero igual, comprarme alguna cosa nueva, como que sea la última tecnología. Y gastarme la noche de fiesta. Yo no compraría nada, me piraría de aquí a vivir unos años en Australia o así, desconectar un poco, dejar bachi y luego volver y hacer bachi. Surfearía y haría lo que me da la puta. La asignatura que más me gusta es inglés porque me parece como la más fácil y la clase me parece interesante y divertida. La que más me ha gustado de todo bachiller creo que ha sido Olavo, Arato y... La que más me ha gustado ha sido filosofía con Aitor el año pasado. La que más no me ha gustado, biología. Y la que más, pues, geo, porque no hacemos gran cosa. Vaya. Es matemáticas, pero este año no, porque la profesora, como da la clase, no me gusta. Pues, como he elegido yo, pues diría que ninguna, pero las lenguas se me dan bastante mal, entonces no me suele hacer gracia esas clases. ¿Y la que menos? Inglés. ¿La que menos historia? Y la que menos, diría que biología. Aunque el temario me guste, no me gusta estudiar todo de memoria. Y la que menos me gusta es mate, porque no lo entiendo. Entre matemáticas y lengua, porque lengua me parece que lo que damos no tiene nada que ver, pero matemáticas se me hace más duro y cuando me gusta lo llevo bien, y cuando lo entiendo, pero como no lo entiendo, pues lo llevo muy jodido. Diría que química, porque no sé, me suele aburrir bastante en clase y no sé, no me parece tan interesante. Pues me acuerdo que el año pasado estuvimos en clase de matemáticas y la profesora estaba explicando algo. Y yo en la calculadora metí una ecuación muy rara y era 1 más la ecuación rara y la respuesta que me daba era 1. Y yo pensaba pues que había metido algo mal porque era muy raro que el otro de 0. Y entonces metí de nuevo y me salía 1. Y cuando en el instante que todos se callaron solté qué movidas. Y todos empezaron a reírse pues ese momento. Me acuerdo que cuando empezamos bachiller 1 estuvimos jugando al fútbol y estuvieron las chicas ahí al lado, no sé, hablando así. Y en alto así me pasó la pelota y yo controlé y me caí al suelo y me hizo un daño flipante en el culo y ese fue un momento muy wow. Diría que he tenido más de uno, pero el más vergonzoso ha sido cuando se me escapó un pedo en un examen de inglés en este año. Pues el primer día, cuando conocimos a todo el mundo y cuando me caí en medio de la clase. Ir a un módulo de mecatrónica en la Morevieta. En los estudios pretendo entrar en septiembre a la universidad. Sí, no voy a ir afuera. A ver, pues no tengo claro qué hacer. Yo pensaba hacer algo de informática o así, pero no sé, ya. Porque o sea, hemos dado este curso algunas cosas de programación y así que no me han gustado tanto. Entonces, pues ya no tengo tan claro. Y no sé, también estoy pensando hacer magisterio, pero no sé, no tengo ni idea todavía.
vivir bien. No sé todavía. Tengo varias cosas en mente, algo de diseño para interiores o algo así. Pero no sé. Desde muy pequeñita sé que quiero hacer enfermería. Así que sé. Aquí. Me encanta viajar, así que si tengo la oportunidad de ir a Inglaterra o a Noruega, ahí. La educación social, algo así. Para ayudar a la gente. ¿A ver, tu primo? Sí. Un poco, ¿vale? Pero claro, se me ha dicho la nota y ese aspecto. No lo sé. Lo que me dé la nota, o. Es que no descarto la nota. Todavía no sé seguro, pero yo diría que por ingeniería algo así me gustaría hacer. No sé. Queda tiempo. Voy a hacer las pruebas en Mondragón, pero espero que me cojan y si me cogen seguramente estudiaré ahí el grado de mecatrónica. Yo creo que mucha gente se piensa que en plan, soy callada y así. Pero en realidad es como, quiero estar atenta en clase pero luego en casa no estudiar. Pues que me gusta bailar, que me gusta maquillarme. La verdad es que tengo una vida bastante mierda, pero soy muy positiva. O sea, algunos sí saben, pero que me encanta cantar, en plan la música en general, y bailar. Me gusta dormir, es que no sé. Me gusta dormir, no sé. Pues, por ejemplo, que aunque siempre me muestre con una sonrisa o así, soy una persona que soy súper sensible, pero solo le muestro esa sensibilidad a la gente que es muy de confianza mía. Entonces, igual hay comentarios así que me ofenden, pero pues para no hacer nada, son medias. Vaya, que soy guapo. Me gusta picar a la gente, pero luego, si hay que estar serio, se está serio. Yo soy una persona muy reservada. Si tengo confianza con la gente, puedo ser una persona muy, muy alegre. Debería de haber estudiado más, porque no le dedico el tiempo suficiente a estudiar. Soy un chico alegre, no sé. Me gusta estar con los amigos, me gusta hacer deporte. Es que ricasco. Yo diría que un secreto mío es que cuando me dan míticos penazos que te pones loco, pues me pongo a escribir y escribo lo que sea y no sé, es una manera de pasar el rato. Bueno, no sé. Es que no sé qué decir. No me gusta salir de fiesta, no soy antisocial, pero, o sea, bueno, y los de clase saben que no soy antisocial y eso, pero a mí no me gusta salir de fiesta porque, sin más, no me gusta beber en plan como otra gente que sale todos los fines de semana. A mí me gusta salir 3 o 4 veces y pasármelo bien, pero si no, no me gusta salir porque al final, no sé, prefiero salir a correr, sinceramente, prefiero salir a correr o a andar en piragua o me la pela al monte a cagar que ir ahí a beber tragos con los amigos y así, sin más. Soy bastante sensible, que aunque muestre una cara aquí, luego en verdad tengo otra detrás de esta cara. Bueno, me suele gustar bastante cantar y bailar, pero en privado, porque me da vergüenza. El año pasado sí me llevaba bastante mal con media clase. O sea, me caía mal, bueno, algunos ya saben, pero yo nací con 3 dientes aquí. En vez de tener 4 dientes abajo, tengo 3 y no sé. Que soy demasiado listo, ¿sí? Pues hace media hora, este chico de aquí pues me ha amenazado que si no respondo a esta entrevista que me iba a rajar y... Han de conseguir el honor.
Uno. Primero tú y luego tú. Porfa, vamos al pasillo y empezamos a preguntar cosas. Venga, cualquiera. Hola. 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 Vaya sex symbol. Érase una vez un chaval que luchaba por sus sueños. Toma 2. Secuencia 3. Día 28 de noviembre. Fun, fun, fun. Oye, Samsung, pixélame la cara del chico de la sudadera gris. No, sí, como si no hubiese cámara. ¡Ah, qué malo! Making off. Sí, la situación, making off. La A ver, así que se. Yo digo ya, ¿vale? ¡Ya! ¡Estamos ready! Hola chicos, mi nombre es Willy. ¡Gaby! ¡Ya! ¡Hola! 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 ¿Qué plano va de nuevo? ¿Plano? ¿Plano? ¡Sí! ¿Qué? Buenas. Esto es serio, ¿eh? Que puedes llevar tacones. Y no eres... O sea, está bien. ¡Tú, buena! ¡Ha finalizado la entrevista! Yo no estoy grande, ¿eh? Es para ver cómo está. ¿Es para el video? Vale. Típico en la Champions, bueno, en algún partido que típico hacen, o sea, miran de un lado y hacen así. Pero no en plan muy serio, ¿sabes? O sea, de tranqui, o sea, no sé. Pero mirando a la cámara, ¿eh? O sea, primero empiezas y luego. O sea, no. Te levantas y luego. Pero luego no se te ve. Bueno, te sientes, o sea, levantado y te sientas, no sé. Next, me. Por duda general. Un día no.
Hola chicos, mi nombre es Willy. ¡Qué timo! ¡Qué timo! ¡Qué timo! Todos un poco más. ¡Más! ¡Sí! A ver, vamos a salir al pasillo y vamos a hacer preguntas aleatorias. Preguntas aleatorias para gente aleatoria. Chavales, vais a aparecer en YouTube. Una pregunta. ¿Cómo te va? Va con su mumo, ¿eh? ¿Cómo te va, Bachiuno? Responde rápido, pipi, rápido, velocidad, intenso. ¿Cómo va los jumpers? Muy bien. Gracias, sí. ¿Las palmitas bien? ¿Machi? No tanto. Next me. Es jodido que digamos, pero vamos tirando, tirando. Vale. Entonces prepárate para chidos. ¿Y a ustedes cómo le va? Mejor de lo que esperaba. Interesante, curioso, intenso. Está, ¿Cómo le va a chidos? Ya está, ya está. Gracias por vuestra colaboración. Ya está, ha sido misión. Soy un poco subnormal y no he puesto el micro en mis preguntas y no se escucha, así que vamos a ir otra vez. Soy tonto y antes no ponía el micro en mi boca y no se escuchaba las preguntas, así que tengo que venir otra vez a hacer las preguntas. ¿Cómo le va a Bachi 1 y cómo le han ido las palomitas? Tío, no vale, ahora no tengo palomitas. Asignaturas jodidas y en otras mejor, pero estamos un poco jodidos. Next, ¿a usted cómo le va, Bachi? Regular, como las escaleras de metal, ¿sabes? Que suben y bajan. Sí, eso es, exactamente. Altibajos. Como roller coaster. Como un roller coaster, lo que viene siendo una montaña rusa, para que no entienda. Thick Rim, por ejemplo. Sí. 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 Si no, votad, si no, Pacific Rim, si no. Tío, pai, otra vez. Tío, estás descojonado, has hecho así. Tío, no, next me. Pero tienes que ver la cámara. Bueno, a ver, no, verlo, en plan. Are you sure about that? Next me. ¿Está grabando? Ajá. Bueno, en fin. A ver, oye. Digo, échate, Barry el escurridito. Bueno, aquí tenemos un ejemplo clarísimo de Ñau Díaz. Tres palizas viendo, no por... This is a typical day in Spain. Oh, you can see, ahí abajo 600. Oh, una Suzuki. Miau, miau, nego. Es que estar a vuestro rollo y cuando diga ya tenéis que mirar a la cámara.
pero en plan, o reírse, o ¿me entiendes? How are you? ¿Te gustan los jumpers? ¿O las palomitas? Gracias por vuestra colaboración. El micro no te lo doy, no te lo doy, que luego me lo quitas. Yo no sé por qué estoy aquí. Yo quiero ser. No necesito bachi para eso. Ella odia a tu espaldita. Nancy de ella. Ivor Manas Echevarría. Mikel Monasterio. Ander Musa. Ibai Musatadi. Iñigo Lanzabe. Arlene Rementería. Oye, renovale con Ane. Ane Salcedo. Y tres funciones. Ella yo. Ibai. It's a setup, it's a setup, it's a setup, it's a setup.